Esta mujer, todavía ni arrancamos. Arturo, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a tu pantalón? ¿Qué le pasó de mi pantalón? ¿Qué? ¿Lo metiste a la secadora o qué? ¿Por qué? ¡Ya ¿por te ven los pelillos ahí! ¡Los pelillos! ¡Me queda bien chiquito! Soy todo un chico, el adolescente es la nueva moda. Mira, ¿verdad que sí, mi querida Nabila? Estamos iguales. Venimos combinated. Sí, es lo de hoy. Mi outfit. Ya te apagaste. Tu ovni, ya. Pásale un poquito de energía a Sam, por favor. No, pero espérate, primero hay que saludar a la gente. ¡Ah, tienes razón! Hay que saludar a la gente. Gracias por acompañarnos una tarde más aquí en Adivigana. Una hora de diversión y entretenimiento. Ya como vieron, equipo rojo encabezado por Nabila, Edith, Aime y Kevin. Y el equipo azul por Aurora del Show, por Lenny Edson y también Ángel. Ahora sí, a lo que nos truje. ¿Qué querías tú con mi querida Sam? Que saluda al público también. ¿Tiene voz? Sí, tengo voz. ¡Sí habla! ¡Sí habla! A ver. Otra vez. ¿Tú puedes, como te enseñé? Oli. ¡Sí habla! ¡Wow! No puedo con la emoción. ¿Sabes? ¿Qué? Que ella presenta el primer concurso. ¡Ay, sí! A ver. En tres, ahí te va. Nos vamos con Adivínalo en tres. Espérate. Está bien, está aprendiendo. Espérate, y tú no te adelantes. Ah, ¿la moneda? La moneda. Pero tú fuiste el que me dijiste. ¡De loca, quítese! Ahora yo voy a mover la moneda. No me contradigas, aparece la moneda. La moneda. Es. ¡Ah, no te hacen caso a ti! Ahí está, échale la vuelta. El equipo azul. Ahora sí, hagan lo suyo. Y el concurso que sigue es Adivínalo en tres. ¡Yeah! Aquí un integrante de cada equipo tendrá 3 segundos para adivinar el nombre de la personalidad u objeto que aparece en la pantalla. De no hacerlo, no tendrás oportunidad de regresar. Cuidado, que los nervios no te traicionen. Adivina en tres. Adivínalo en tres. Decidió la moneda que el equipo azul exactamente comienza. Y ustedes tendrán que decidir quién tiene la mayor facilidad, conocimiento, buena voz. Buena Quiero voz. Quiero una voz ronca y machina. Ah, chisachi, espérate. ¿Y dónde me dejas a Lely y Aurora si quieren pasar ellas? Femenina y bonita. No, ¿quién va a pasar de ustedes? Edson, véngase para acá, Edson. Venga para acá. Ronjuda, por favor. Venga para acá, tomar asiento, mi querido Edson. Y tendrás 20 imágenes que en 3 segundos cada una las tendrás que identificar. Si es después del tiempo, no vale. Y cada acierto son 3 puntos. ¡Órale! ¡El equipo azul le grita Edson las porras! ¡Bien! Y el juego inicia en 3, 2, 1. ¡Adivinana! Becky G. Ok. Billie Eilish. Muy bien. Brad. Camilo. Chitara. ¡Oh, es bueno! Echela. Italia. Jamaica, no, Brasil. Nada. Maite Perroni. Ándale. ¡Poco! ¿Cómo que no saben? Rita Ora. Rosalía. ¿La Rosalía? Sam Smith. Ah, ok, sí. Vicente Fernández. Eso, Tilín. Yuri. ¡Muy bien! ¿Dónde me dejaste los super?
campeones, San Rainbow Bright, de todos esos. Tuvieron 11 aciertos, 33 puntos el equipo de Aurora, el equipo azul. Ya vieron de qué trata, equipo rojo. ¿Quién quiere pasar de ustedes? ¿Edith? Venga para acá, Edith. Venga para acá, Edith. Ella quiere hacer más puntos. Ella tiene más conocimientos. De este lado, Edith. Así es que pon toda tu concentración, voz fuerte y clara. Y el juego inicia en 3, 2, 1, adivina. Uy. César Piña. El Correcaminos. Eddie. Joan Sebastián. Muy bien. ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Ay, se me va el nombre! ¡Qué feo! ¡Ay! Te vale hablar, Edith. ¡No! Dios mío, no me la sé. Paulina Rubio. Pedrito Fernández. Muy bien. No sé qué es eso. La Rana René. Sia. Ok. Muy bien. La anterior decía era Shayla Durcal. Venga para acá. Te faltaron, aciertos. Te faltaron los caballeros del Zodiaco, sí, no, y todos esos, pero tuvieron 8 aciertos. Oye, es que no sé si soy yo, pero andan como filosos arriba. No, no, está bien. 8 aciertos, 24 puntos. ¿Qué? ¿Quién era el monito? ¿Cuál monito? Una caricatura, supongo. Sí, pero ¿cuál? Tochaco de Hello Kitty. Ese es, mira, ese que están viendo ahí en la pantalla, ese es de Hello Kitty y es Pochaco. Hola, Pochaco, mucho gusto, Pochaco. O sea, no sabes de Hello Kitty, entonces. Ay, Edith, qué yo bárbara. Tampoco, pero vámonos al siguiente concurso, ¿qué es? El letrero, y vamos a ver de qué se trata. Adelante. A los participantes se les darán algunas pistas para que un integrante del equipo cruce algunos obstáculos y tome las letras correctas para formar la palabra. Al acertar, otro integrante hará el mismo procedimiento y sumar puntos a su favor. El letrero. ¡Adivigana! ¿Qué traes tú, loca? ¡Ya empezamos a mi juego favorito! ¡El letrero! El letrero donde ya se decidió que el equipo rojo que el comience. Equipo, porque el equipo azul decidió que el equipo rojo comience. Muy Arturo, bien. Aprende a hablar. ¡Ah! ¿Qué dijo? Oye, ¿ya les explicaste el juego? Oye, me lo estás poniendo más complicado. ¿Por qué les ponen ligas ahora rosas? Traen unas banditas para que les haga presión, o sea, y sea más difícil pasar los obstáculos. Tú lo que quieres es que sucede una catástrofe. Que pase un accidente, así como yo me caigo todos los programas, que se caigan los participantes, ¡sí! No, hombre, mejor ya vamos a comenzar. Y el juego inicia en 3, 2, 1, ¡adivigana! Y vámonos con tener una deuda u obligación de pagar. Es una palabra de 5 letras. La última letra es la R, de Romina. Sí, díganlo, analice. Tener una deuda o obligación de pagar. La última letra es la R. 5 letras y la última es la R. ¿Qué letras tienes, Kevin? No, pues un montón. O sea, pues diles para que te ayuden ahí. Ay, no, mi ratón no está funcionando. O sea, cuando tienes una deuda, ¿qué onda? Pues la tienes que pagar. Pues la tienes que pagar. Obviamente tienes una obligación de pagar. Y si pagas es porque... Deber. Haga tus combinaciones. Prueba con deber. Deber. Chécale. La última letra es la R, de Romina. Deber. Venga. La otra E. Hay tiempo, te recuerdo. No tienen ligas en las manos, nomás están en los piececillos. No es impedimento. Ok, vamos a ver si es la palabra. Deber es correcto. Regresamos sus letras, Kevin, y vámonos con la siguiente. Adelante, Navila. Ingerir un líquido por la boca. La primera letra es la B, de bueno. Y es una palabra de 5 letras también. ¿Es la qué? La primera letra es la B, de bueno, es palabra de 5 letras. Bebé, ingerir bebé, un líquido bebé, por bebé, la bebé. Boca. A ver, vamos a ver. Venga. Tú podéis. Vamos a ver si es la palabra
que está queriendo formar beber. Es correcto, te quedan 48 segundos. Regresamos las letras y vamos contigo, Edith. Échale. Adelante. Reposar con los ojos cerrados en un estado inconsciente. Se produce la suspensión de los movimientos voluntarios. Es una palabra de 6 letras. La segunda letra es la O de osito. Dormir. Un osito dormilón. ¿Cuál es esa? Una vallenata, ¿verdad? No me la sé bien, te falta barrio. Oh, caray, vamos a ver. Venga, Dida, está muy segura ella. Vamos a ver si es la palabra. Dormir es correcto. Regresamos sus letras y vamos con la siguiente. Conjunto de los libros sagrados para alguna religión. Son 6 letras. La primera letra es la B, de Biblia. Buena. Biblia. ¡Córrele, córrele, Biblia! Biblia. Se acabó. Oye, ya ni la vuelta que le hicieron. Oye, ya le están ligando. Le van a cortar las piernas. Dios mío, tiene circulación. Mira, vámonos para allá para que te lo quites. Vámonos para allá, pobrecita. Pobrecita, la circulación. Mira, vámonos para allá. Vámonos para allá porque ustedes tuvieron la cantidad de 3 aciertos y son puntos dobles, son 6 puntos. Concurso, así que vámonos con el siguiente equipo, que es el equipo azul. Exactamente. Sí, ya estamos listos para comenzar. Muy ¡Eso, bien. Aurora! ¡Qué energía, Aurora! ¡Qué bárbara! ¡Andas con todo! ¡Apréndele algo! ¡Ganar! ¡Que el juego inicia en 3, 2, 1! ¡Adivigana! Mamífero rumiante de unos 5 metros de alto, pelaje amarillento repleto de manchas, leonadas, cuello muy largo y esbelto. Jirafa. La letra número 1. Es la J. Jirafa. Y son 6 letras. Jirafa. R. Ah, sí lo saben. Jirafa. F. F. Este equipo se ve que se anda conectado. Ahí la tienes. Ahí está. Mira nada más. Es que ellos se conocen desde que estaban bien chiquillos. Más que los otros, de seguro. Pues los otros se conocieron en la prepa. Se acaban de conocer. Sí. Vamos a ver, rápido. Vamos a ver. Jirafa es correcto. Regresamos las letras. Oye, espérate. Espérate, regrésate, te me regresa. Pero rápido. Corre, corre, corre. Hasta ahora. Vámonos con la siguiente. Órgano muscular que interviene en el gusto, en la masticación y deglución de los alimentos y en la articulación de los sonidos de la voz. La lengua, lengua. La lengua, primera lengua, letra lengua, es la L. Lengua. De la lío. L, 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 L. Te pica, te pica. ¿No? Te pica. Esa es. Ocupa una operación como yo, Arturo. Muy bien, porque anda estrenando vista aquí, Abby, ya no está. Yo tan... no estoy tan cegatona. No, pues es que qué bueno que tuviste la oportunidad. La N está al revés. Vamos a ver si es lengua. Es correcto. Regresamos. Ángel de plano no han conocido las reglas. Ay, no. La regresamos. Vamos por la siguiente. Pieza de metal generalmente redonda y con un relieve en cada cara, a la que se le asigna un valor económico. La primera letra es la M de mamacita. Moneda. Son 6 letras. Moneda, moneda. La D ahí la tiene. Ellos definitivamente, Abby, se quieren llevar el premio. Sí, andan con todo, andan bien veloces. El regalo que tenemos de 6,000 y de 15,000. Oh, yo también quiero. Moneda es correcto. Lo regresamos. Vámonos con cuidadito, con cuidadito. Ahora sí. Aumentar o subir se le llama así al desarrollo de algo o alguna persona. La primera letra es la C. Letra de casa. Y son 6 letras. Aumentar, comer. Achis. ¿Sí, no? Tiempo. A ver. Leli. Leli, ven para acá. A ver, vamos a leer. Aumentar o subir se le llama así al desarrollo de algo o alguna persona. Cargar. ¿Comer? Cargar. Sería crecer. Exactamente. Es que cuando comemos, crecemos. Vámonos a una pausa. Tuvieron 3 aciertos. O sea, 6 puntos. Exactamente. No me la cambies. Seguimos en Adivinada. Para el título de una canción, mientras que el otro participante tratará de adivinar mientras lleva audífonos puestos. Si no adivinas en 1 minuto, la canción cambiará y solo se puede pasar una vez. Cántala con mímica. El equipo que lleva la delantera, ¿qué pasó? Nada, estoy esperando que dijeras el nombre del concurso.
Traigo toda la adrenalina, pero no me diste el cue. Te saqué de base. A ver. El nombre del concurso. ¡Cántala con mímica! Ah, era así, pero pues no nos salía. Muy bien, el equipo que iba a la delantera dijeron, vamos a empezar. Vamos claro a empezar. Que sí, con la seguridad. Leslie tendrá la difícil tarea de adivinar los títulos de las canciones. Sí, la música está bien fuerte, se anda quedando sorda, pero ahí anda. ¿Qué? A ver, ¿qué onda? No nos escucha. No nos escucha. Y cada canción que adivinen son 3 puntos, ¿ok? Y el juego inicia en 3, 2, 1. ¡Adivina! Estrellita. No puedes cantar de la cadenita. Ángel, no puedes cantar. La estrellita. Estrellita, es correcto. Cumbia caliente. La sonora dinamita. La mover la colita. Cumbia caliente para amanecer. Carmelita. Fuego. Caliente para amanecer. Bailar, Arturo. Vaya Colombia. ¡Epa! ¡Carmen! Mira, esos pasitos de Aurora. Los pasos picante prohibidos de las posadas. Picante, dice. ¿Ya por allá? Cambio de canción. ¡Otra! Vamos a la siguiente. Mírenla, mírenla. Son 2 veces. ¿Eh? Mírame. Mira. Mira. Canción. Ah, qué triste siempre. Está bien fácil. Perros. Perros. Quiero verlos gritando. Ya lo sigo atrás. ¡El perrito! ¡El sonidito! ¡Sonidito! A ver, solamente tuvieron un acierto la primera, que era la estrellita. Pero mira, estaba bien fácil. La segunda era cumbia caliente, por eso estaban bailando. Y luego la siguiente era mírenla, mírenla de Bronco. La otra era felices los cuatro, no, 4 labiales, 4 sonrisas. O las 4 chicas. O sea, no sé cómo no interpretó mi sonrisa. Tipo. Y la última era perros de Cartel de Santa. ¿Dónde están perros? Espérate. ¿Cómo le hiciste a ver? Échale. ¿Dónde están perros? Y yo me la sé, Arturo. ¿No sabes? Andas bien moderno. No, hombre, me deja. Vamos a cambiar de equipo. Vamos a cambiar de equipo por acá. Pasen a tomar asiento ustedes. Azules, vénganse para acá. Nabila, Edita y Kevin. Que Nabila tendrá que adivinar los títulos de las canciones. Los títulos de las canciones. Ay, qué nervios. Y el juego inicia en 3, 2, 1. ¡Adivina! Mañana voy a conquistarla. Mañana. Mañana. A ver si así. Tú. Mañana tú. Nadarás. Corriendo. Mañana. Pasar. Pararías de enamorar. Fluirá. Irá. Mañana iré. Mañana yo iré. Mañana tú irás. Vosotros, ustedes y ellos. Pásale. Cambio de canción, ya cambio de canción. La playa. L. Love. L. Olas. Cuando calienta el sol. Calor. Y esta mira nada más. Ay, no. Olas. Mar. Calor. Mar. Ay, no. Mar, olas. De Luis Miguel, cuando calienta el sol. No. Cambiamos la canción. Ay, Dios. Vamos con la siguiente. Estoy aparte, siento que grito mucho. Ateo. Y ahí me ven con una cara de híjole. Casa. Perdón. Rogar, rezar.
atención. Rebota. Metiéndole el jambo a que se bota. Abajo. Suavecito para abajo. ¿No? Rebotan, rebotan, rebotan. El mundo. Lo mueve esa muchachita. Le mete el jambo y no se quita. Rebota, rebota, rebota. ¡Rebota! ¡Bien! ¡Rebota! ¡Bien! Vamos con la siguiente. ¡Qué lindo lugar! ¡Chucha! Es que esta no es de aquí. ¿Trenzas? ¿Chongos? Ay, ¿una de las muñequitas o qué? Sí. ¿Sí? ¿Una de las muñequitas? Tiempo. ¿Ya? 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 No me grite tampoco. Solamente no tuvieron... No manches, es que aparte con esta música te desconcentras más. Tuvieron un acierto, mira. La primera era, mañana voy a conquistarla, de Gerardo Ortiz. No, mañana la atinaste, pero al conquistarla nunca la atinaste. En la otra me dijiste sol, arena, mar y toda la playa de la oreja de Van Gogh. Estaba disfrutando yo en la playa. Mira, te voy a quitar, se nota que la música está bien fuerte. Ok, ahí está. Y la siguiente era la ateo, de Tangana y de Nati Peluso, que era una bachata, por eso estamos bailando. Entonces así. No, y la de rebota, que obviamente sí adivinaste. Y la última sí era de las muñequitas, que era la de qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Siempre me toca. Vámonos al siguiente concurso, que es la palabra oculta. El objetivo es adivinar la palabra que aparece en pantalla. Un integrante del equipo ayudará a su compañero a lograrlo dando otra palabra como pista. No es válido dar dos pistas consecutivas ni más de una palabra hasta que el participante haya respondido. Tampoco es válido decir una pista que contenga la raíz de la palabra en cuestión. Recuerda, palabra por palabra. La palabra oculta. Así es, el equipo azul es el que va a comenzar. Ya conocen las reglas. Estoy como una brujita. ¿Tienes miedo? Estoy nerviosa. ¿Por qué? Deberían de estar todos muy nerviosos como yo. Porque... No les metas inseguridades. Sí, porque este juego es muy importante para ganar más puntos. Exactamente. Y puedan ganar 6 y... ¿Qué? 6 y 15 mil, pero por cada palabra tendrán 5 puntos. Así es que vamos a moverle para que tengan muchos puntos en este juego. Y el juego inicia en 3, 2, 1, adivinando. Zacate. Pasto. Verde. Parque. Cortar. Ay. Ay, no sé. Strike one, dijiste. Ay, no sé. Vámonos, avanzamos. Strike one. Nos acomodamos. Peso. Cargar. Kilo. Litro. Subir. Bajar. Masa. Levantar. Vamos, Lely. Masa. Repetiste palabra. Strike 2. Era báscula. Avanzamos. Árboles. Parque. Madera. Tronco. Cuartos. Base. Estancia. Asilo. Hospedarse. Hotel. 5, strike 3. Avanzamos. Gracias por el buen. Montar. Caballo. Es correcto. Hasta que le dan bien. 11. Número. 13. Siguiente. Anterior. Atrás. Vamos, vamos. ¿Quiere ir al baño o qué, Arturo? No sé. No se aguanta los nervios. Un pañal. ¡Habla! 10. Aurora. Confiamos en ti. Piensa. Bueno. Extraído 1. Avanzamos. Era 12. Sismo. Tiempo. ¿Qué dijo? Tuvieron un gran acierto.
acierto. ¡Cinco puntotes! Solamente, ¿cómo ves? Pues muy mal. Oye, espérate, yo estoy bien confundida porque era 11 y lo 12. O sea, era 12 y lo 13 y lo, bueno, anterior. No, o sea, 10, no, o sea, no. Neta, bueno, no hay que juzgar. Hay muchos nervios en la palabra oculta. Espero que Nabila tenga más cuerdas, sea más lista y más, pues, atenta. Yo pues confío en que sí, ¿verdad que sí, Nabila? Ya vamos a estar aquí preparadas ya, el equipo rojo. ¡Córrele, córrele! Y el juego inicia en 3, 2, 1, ¡Adivin TV! Trapeador. Cubeta. Limpiar. Lele bien. Ah. Oh. Pluma. Repitió palabra. Strike one. Avanzamos. Dijo pluma, qué pluma. Digo, dejo dos palabras, perdón. ¡Avanzamos! Sí, es que no me he leído. Vámonos. Ay, no pierdan tiempo y léale bien. Siga las indicaciones. Juego. Niños. En casa. Dos palabras, en casa, strike dos. Ay, Aime, qué miedo. Creo que no entendieron las reglas, Arturo. Sí, pero yo no sé. Planeta. Tierra. Es correcto. Princesas. Castillo. Es correcto. Kevin es bien listo, nombre. Playa. Arena. Fruta. Mango. Palmera. Coco. Es correcto. Ya entendieron. Ya. Mar. Playa. Animal. Pez. Peligroso. Tiburón. Es sí. correcto. Oh, estoy emocionada. Esclavos. Peligro. Atar. De manos. De manos, strike 3, dos palabras, lo siento. Ya. Les quedan 37 segundos, corran, corran. Todavía tienen buen tiempo. Se quita, no te preocupes. Puerta. Ventana. Cerrojo. Abrir. Silencio. Colguije. Agua. Dijiste dos palabras. Strike one. Avanzamos. Había que esperar a que respondiera. Oh, cierto, perdón. Perdóname. Plata. Plata. Oro. Tiempo. Era casi, oro para tiempo, casi. Pero era oro casi, casi, casi. Sí. Pero hicieron cuatro, sí, ¿qué hiciste? Yo sola. Es que estaba haciendo la así. Bueno, ya, ya. Ok, cuatro aciertos. Te estoy limpiando, Arturo. O sea, ¿por qué me echaste? 20 puntos, vámonos a una pausa, no me cambia, seguimos en Adivinana. Para cuidando sus huevos, los integrantes de cada equipo se turnarán para entrar al corral, tomar un huevo al azar y posteriormente reventarlo en el nido. Cada huevo reventado podrá tener la oportunidad de ganar hasta 15 puntos extra por cada una. Buena suerte. A cacaraquear el huevo. ¡3, 2, 1, Adivinana! Venga, Nabila, aguas, Nabila. No vaya a ser que Tita haga de las suyas contigo. Y vamos a ver, ahí lo esquiva. Pero corre, el movimiento tiempo de Nabila es infalible. ¡Espérate! ¡Ay, Dios! Agarramos el papelito. Oye, esos huevos están más y cerramos intensos. A Sam. Adelante, Edith. Adelante, Edith. ¡Los huevos del terror! Vamos, vamos. Iré, Edith. Hizo todo un movimiento. ¡Oh, truenan bien fuerte! Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Es este, es este, es este. ¡Pero córrele, tienes tiempo! Es, no, este. ¡Este! ¡1.55, córrele! Adelante, Aime. Vamos, Aime, ten cuidado. Aguas, porque Tita anda filosa. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguas, espérate. Andas bien bañada, espérate, Tita. Ahora ya sí, se adelante, cansó, Aime. Ya se cansó, Tita. Ya se nos... Dale, dale. ¡Ahí está! Busca, ese es el papelito. ¡Córrele,
Mira, se reventaron, pero las bocinas del estudio, qué bárbaros. A ver, Kevin, mira nada más el movimiento. No, aguas, Kevin, con no esos movimientos. Se lo va a no vaya a ser que te lo vaya a tronar. Tita, tranquila. Anda, pero bien. Filosa. Muy filosa. Vamos a ver. Muy puntiaguda. Parecen huevotes de verdad. No, es un papel, es un papel. Mira, son estos. Claro, porque están grandes. Están bien chidos. Son de granja, orgánicos. Vamos a ver, Nabila. Ahí está. Vamos a ver. No, no les hagas caso, Nabila. Búscale. Ahí está, es este. Nos quedan 45 segundos. Vamos a ver, Edith. Adelante, Edith. ¡Ay, Dios! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, Edith? Recuerden que es un papel amarillo o es un papel azul. ¡Ey! ¡Aquí está! ¡Qué bárbaro! Están todos, pero bien distraídos. Vamos a ver, por no decir otra palabra. ¡Ah! ¡Se perdió la oportunidad! ¡Nos regresamos! Vete, pásale para allá. Adelante, Kevin. Vamos, 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 Kevin. ¡8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Es la última. Vamos a ver. Sí, es ese que está ahí en el piso, en el escalón, en tu pie. Ese es. Sí, oye, se lo valemos. Me reventaron muchos huevos. Mira nada más. A ver. A ver, ¿de qué se separa? ¿Cuántos papelitos? Me reventaron un chorro de huevos, pero nomás tuvieron dos oportunidades de puntos. 30 puntos están en juego. Todos los demás son papelitos amarillos. Papelito amarillo. Ok. Qué mala suerte. Bueno, ¿quién de ustedes cuatro tiene la mano santa? A ver. Nabila. ¿Y por qué te ríes, Nabila? Porque si no tengo falta. ¿Sí? ¿Segura? Confirmo, dice, confirmo. Ok, Nabila, pasamos por detrás, por favor. ¿De hasta quién? Le doy un besillo. Todo el mundo le da besos a esas fichas. No le estés dando besos. A ver, vamos a ver. Aquí, pegadito. Son las fichas de terror. Donde tú quieras. Nada más ten cuidado medita, porque agarran rumbos. No, no, tampoco todavía están allá. Eso, en medio. Agarran no rumbos medio, raros. No, en medio. No, todo el cerro. Ahí va. Ay, Dios. Ay, Dios. Y nada. A ver, Kevin. Creo que no tiene la mano muy santa. Y Tita, se está burlando, Tita. Ay, la mirada. Qué chiflada. Vamos, Kevin, por esos 15 puntos. Vamos a ver si lo logras. Piénsalo bien. Ahora. Más a la derecha. Ahí va, ay Dios. Ay no. ¡5 puntos! Solamente tuvo el equipo rojo de Nabila. Así es que muchas felicidades, pero el equipo azul ya está preparado. Vamos a ver si logran más puntos. Estaban haciendo calentamiento ahorita. Ah, sí, claro que sí. Mira nada más que bien calienta. ¿Cómo se estira? Mira, Edson, mira nada más, si llega hasta abajo sin doblar las piernas. Aurora está haciendo pompi. Mira nada más. Vente para acá, Aurora, véngase ya para acá. Ya estamos listos y preparados. Vamos a tomar posiciones, ya vieron de qué trata. Y es Aurora momento de iniciar. No va a bailar ahora. ¿Qué pasó? ¿Aurora no va a bailar ahora? Sí, que baila, adelante. ¿Cómo dice? Venga, venga. ¿Qué pasó? Nada, que está en la zona la pollita. La pollita. Yo quiero esos pantalones con relleno. No tiene relleno, son naturalitas. Son naturales, claro. Que era plástico. Una hormona y que la no, claro que no. Es que ella hace muchas sentadillas. Ah, como Aurora. Muy bueno, bien. Tomemos posiciones y el juego inicia. En 3, 2, 1, ¡Adivigana! Vamos, Aurora, ten cuidado, Aurora. Y le esquiva. Aguas. Y así quieren ponerle liga. Adiós. Vamos a ver. No se revientan con la cara. Se revientan con la retaguardia. Ok, Leslie, ten cuidado, Leslie. Leslie acaba de ser mamá hace 3 meses. Me da pendiente de que se le abra la cesárea. A ver. Tú puedes leer. Ahí está, Leslie. A Leslie me la trata. Buscamos el papelito. Lo buscamos. Porque es mamacita. ¿Dónde quedó? Están perdiendo tiempo. ¡Tepe, ya, córrele! Un minuto con 51 te queda. Ah, ese es. Aquí, adelante. Ahora sí, vamos ahora con el turno de Ángel. Ángel, aguas, Ángel. Tú solo la...
qué velocidad de ángel. Como Flash. Ahí está el papelito, sí. Vamos ahora con Edson. Oye, Tita, parece Correcaminos en vez de Pollita. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Tita? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Ay, Dios! Se tarda qué más nervios. En buscarlo que en reventarlo. ¡No les hagas caso! Ahí está, adelante. Vamos con Aurora. El siguiente turno. Aurora, la segunda ronda. Todavía queda 1:13. Ahí está. ¡Ay, suena bien fuerte! Se le reventaron las tripas a Aurora. Es esta Aurora. Ándale. Híjole. A ver, vamos con Leslie. Quítate ya, Tita. Ahí está. Acá, se fue para acá. Leslie. Acá, este. Este, Leslie. Vamos ahora con Ángel. Creo que todos necesitan una operación como ¡ay, yo! Dios! ¡Qué buen sentón se dio! Vámonos ahora, quedan 36 segundos. Llega Edson. Edson. Oye, ¿cómo? ¿Dónde quedó? Ah, acá está, mira. Ese es. Adelante. 23 segundos les quedan. Cuidado, Aurora. Tita, qué malita eres, Tita. Ahí está el papelito. Muy bien, y vamos por las últimas oportunidades de puntos. Vamos a ver. No se deja. ¡Ay, Dios! Ese es de los buenos. 5, 4. ¡Ay, Dios! Se quedó la mano de Tita adentro. ¡Tiempo! Ya. Este ya no, Edson. Se agradece el ímpetu y la velocidad, pero ya no es tiempo. Hay que regresar ese huevo. Hola. Hola. ¿Cómo ¿Cuántos estás? Fueron? ¿Bien y tú? Ah, también aquí ando contando. Ah, ¿cuántos? Oportunidades de puntos. ¿Cuántos? Ahí va, pues. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. ¡Cinco oportunidades de puntos! ¡Qué bárbaros! Todos. Mira, se pueden llevar hasta 75 puntos, ¿ok? Sam, ayúdame a repartir. ¿También quieres que haga esto, chingüetes? Espérate, no me andes regañando. Por eso, por... Mira. No habla, no se mueve. No, es cierto. No, diablo. Ella sabe que estoy jugando. Esto es broma. Más te por vale. Por favor, no están diciendo cosas en casita. Bueno, muy bien, ¿qué pasa primero? ¿Leslie? Sí. Vamos, Leslie. Vamos a ver si alcanzas los primeros 15 puntos. Tómate la panza. Ahora, vamos a ver si ese bebé trae torta bajo el brazo y 5 puntos. Muy bien. Vamos ahora por la segunda oportunidad de 5. Llega Ángel. Para el angelito. Adelante con el juego del terror. Ahí. Ahora. Ahora. Venga. 5 puntos más. Muy bien. Vamos por la tercera de 5. Ahí van sumando de poquitos. Arturo, ¿por qué no caen del 15? Pues porque no le atinan. Ah, pues sí. Mira. A ver. ¡5 puntos más! Yo creo que la pollita le hizo algo al juego, no quiere que gane. No le hizo nada, van por la 4 de 5. Vamos a ver. ¡Tan, tan, tan! ¡Ay, Dios! ¡Y 2 puntos! ¡2 puntos! Vamos ahora por Leslie, que hace la quinta y última oportunidad de puntos. ¡Vamos, Leslie! ¡Venga! 5 puntos más! ¡Muy bien! ¡Puntos! ¡Felicidades! Oye, Arturo, ¿qué te parece si vamos a una pausa y seguimos con los juegos? ¡Claro! ¿Cuál es el juego? Ya nomás queda el hexágono. Ah, bueno, ¿cómo es? ¡Vámonos! ¡Ya ver quién ganó! ¡Nadie me gana! ¡Señora! ¡Pique el pollo! ¡Señora! ¡Pique el pollo! ¡Señora! ¡Pique el pollo! ¡Señora! ¡Pique el pollo! Regresamos con... ¿Y tú qué traes? Ah, es que se veía acá mi piernuki y dije, ¿hola? ¿Is you? ¿Cómo estás, Arturo? ¡Ya volvimos! Me está saludando Pereza, acaba el programa y me está saludando. Primero que nada la educación, por favor. Yo quiero saber los puntos. Ok, me parece coherente que hagas esa pregunta porque es momento de decir qué equipo es el que va a pasar al hexágono. Al juego final. Sam, ¿qué equipo quiere revelar los puntos? El rojo. ¡El rojo! ¡Ah, el rojo sí habla! Vamos progresando. Aguas porque la otra te va a quitar el micrófono. Ya no hables tanto. El equipo rojo, el equipo de Navila, ustedes tienen la cantidad de 58 puntos. Y el equipo de Aurora, el equipo azul, tienen 69 puntos. ¡Con el equipo ganador!
todo el mundo festeja, pero cuidado, equipo. Ahí viene un dinosaurio dispuesto a comer. Corre, Edith, corre, Inés, corre, Kevin. Tú, Navila, ven, te protegemos porque ahí llega este T-Rexito a comérselos. Y llega el momento de invitar a quien representará al equipo azul en el hexágono. ¿Quién va a ser de ustedes tres? Edson, ven para acá. Edson. Ven para acá con Aurora. Edson, no, no, no. Edson, tú vas aquí al centro. Tomarás una decisión muy importante, la cual tendrás que decidir si vas al hexágono con Avila o con Aurora. Tienes 5 segundos para decidirlo. A partir de ahora. No confío en ti. No confías, pero te quiero. Así. Ah, ¡qué hipocresía se maneja! Muy bien, digo, mi querida Aurora, pasamos a acompañar al otro equipo y vamos a ver de qué se trata el hexágono. ¡El hexágono, chicos! Tu misión final será mencionar todos los lados para llevarte el regalo final de 15,000. Si completas 4 lados, serán 6,000. Recuerda que solo te podrán dar palabras clave. Después de completar 4 lados, tú decides si terminar el juego o continuar. Recuerda que hay un riesgo. ¡Mucha suerte! El juego inicia en 3, 2, 1, ¡Adivigana! ¡Vámonos! Ok, bailarinas de samba, carros alegóricos. Cosas que hay en un carnaval. Es correcto. Ok. Recortes de figuras con hojitas de colores, tijeras. ¿Cosas que hay en una escuela? No. Aprenden a dibujar con crayones. ¿Cosas que hay en un kinder? No. Sí, pero no. Sí, o sea, pero se no. Dice de otra manera. Sí. ¿Cosas que hay en un preescolar? Pero acciones. ¿Cosas que hacen en un preescolar? ¿En un? ¿Qué dijiste antes? ¿Cosas que hacen en un kinder? No, dijiste otra palabra que era como con pastito. No, o sea... ¿Cosas que hacen en una escuela? Pero lo dijiste primero, la primera. Ajá. Cosas que hacen más bien, pero en un... En un jardín de niños. Exactamente. Vamos por la número 3. ¡Ay! No me acuerdo qué dice ese mono. Ten cuidado, Navila. Ok, a ver, tipo... Voy corriendo sin detenerme. A un amigo voy a ver. Y habla así. Vamos, Navila. ¿Qué tipo corre? Ay, Dios. Niño, oso amarillo con camiseta roja. Cosas que dice Winnie Pooh. Es correcto. Muy bien, vamos por la número 4. Ok, dinero, las tarjetas de crédito, tu licencia. Cosas que hay en una cartera. Cosas que guardas en una cartera. ¡Paramos tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Paramos tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Paramos tiempo! Por poquito creí ya que tenemos no 6,000. Ya tenemos 6,000 y te quedan... ¿Cuánto tiempo? 7 segundos. ¿Quieres ir por los 15? Mira, con una puedes hacerlo en 4 y en otro en 3. O si quieres hacerlo en 2 y en otro en 5. ¿Sí? El equipo le está ayudando allá y le dice... ¿Qué dice el equipo? ¿No? ¿Qué dice? Que no te ni para el carro de sitio. Que ya quedan 7 segundos, la verdad. Ya quedan 7 segundos. ¿Si quedas con los 6 o vas por los 15? Mira, yo creo que con los 6 se hace la leche, los pañales y... ¡Esa! Ok, ok, muy bien. Entonces se llevan 6,000. ¡Felicidades! ¡Que pase! ¡Que pase el equipo, por favor! El equipo azul. ¡Que pase, por favor, el equipo rojo! ¡Venga, para acá! ¡La felicidad! ¡Que venga para acá! ¡Que venga Edith! ¡Que venga Kevin! ¡Y mira! Fue una buena estrategia. Gracias. Bueno, ya se atravesó ahí, no pasa nada. Fue una buena estrategia entonces de Edson cambiar a Navila. Así es que, Aurora, no lo tomes personal. Oh, se llevaron 6,000, muchas felicidades. Eso. Y si tú quieres ser parte de Adivigana, manda un correo. Exactamente. Adivigana@multimedios.com. Con su nombre, edad y teléfono del equipo de 3 personas. No se van con las manos vacías. Le dejamos un recuerdo de la producción. Y nos vemos hasta la próxima. Y esto fue... ¡Adivigana! ¡Exacto! ¡Adiós!